para Indesa, ¿no? Con esta actividad tan interesante que están implementando hace buen tiempo, los estoy yo también siguiendo, ¿no? He visto varias entrevistas, también he hecho una revisión de los cursos que plantean. Me parece una labor muy, muy interesante, ¿no? Y muy buenas tardes a todos nuestros, las personas que nos están viendo en este momento. De mi parte, para colaborar en todo aquello que sea necesario y esté dentro de mis competencias. Genial, genial, arquitecta. Antes de empezar el tema que muchos de nosotros podemos entender como planificación urbana, un tema muy conceptual, ¿no? Que consideramos que mucho tiene que ver con la teoría. Sin embargo, no nos olvidemos que nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? Muchos de nosotros los que estamos conectados vivimos dentro de una urbanización que forma parte dentro de una ciudad, dentro de un distrito, y definitivamente con la planificación urbana convivimos día a día. ¿Puede decirnos, arquitecta, cuál es la finalidad, la importancia de la planificación urbana? Bueno, te agradezco la pregunta, ¿no? Mire, realmente la planificación urbana es mucho más importante de lo que la mayoría de personas piensa, ¿no? Inclusive las personas que ascienden a la dirección de la ciudad, ¿no? A ostentar distintos cargos importantes de lo referente a la gestión de la ciudad. La planificación urbana, en principio, es una disciplina, ¿no? Empecemos por eso. Desde el punto de vista teórico, la planificación urbana es una disciplina. Una disciplina compleja, una disciplina multidisciplinaria en realidad, porque como parte de la planificación urbana, de repente el objeto central y principal, pues, es el territorio, ¿no? Pero organizamos el territorio, planificamos el territorio con una visión a futuro, ¿no? Tratando de prevenir las situaciones, mejor dicho, de colocar al territorio en sus mejores posibilidades para afrontar, ¿no? El futuro, buscando solucionar sus problemas y buscando también aprovechar sus potencialidades, ¿no? Entonces, si bien estamos ahora dentro de lo que es la planificación urbana, nos vamos a centrar básicamente entonces en lo que es el área urbana y su área de influencia, ¿no? Ciertamente. Y como parte de esta planificación urbana, como parte de la organización de este territorio, ¿no? Que tiene estas connotaciones de repente mayoritariamente urbanas, pero que sin embargo hay una relación bastante estrecha también con este entorno rural, productivo, circundante, ¿no? Sin el cual realmente la ciudad no podría vivir y efectivamente hacia las áreas rurales también, ¿no? Hay toda una interacción entre estos dos tipos de áreas que en general conforman lo que se denomina desde el punto de vista teórico el continuo urbano-rural. Pero como parte de la planificación urbana, y me gustaría enfatizar esto que he comentado sobre el tema multidisciplinario, si bien la variable física territorial es de repente el aspecto fundamental, el objeto central sobre el cual intervenimos y al cual damos forma, ¿no? A través de la planificación urbana, también es cierto que para poder preparar y organizar de la manera más adecuada esta base física territorial para lograr el desarrollo de la ciudad a futuro, ¿no? Necesitamos la participación de otras áreas, ¿no? Desde el punto de vista físico, de repente, pues trabajamos de manera directa con profesionales que tienen que ver con la geografía, con profesionales que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Con profesionales que de algún modo más especializado tienen que ver de manera directa con los diferentes. Pensando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, con el transporte, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que es la estructura vial de la ciudad, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que preparamos esta base física territorial para que se desarrollen de la manera más adecuada las actividades humanas, ¿no? Porque finalmente el territorio no tendría sentido si es que no consideramos
a la población, ¿no? Que es finalmente quien, con las distintas actividades y las distintas funciones que desarrolla, son los que van a conducir, ¿no? A ese territorio, a esa área, hacia el desarrollo. Claro, ¿no? Y definitivamente con la planificación urbana, ¿no? Las personas van a tener una mejor condición de vida, así ¿cierto? Ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? Es uno de los objetivos centrales, definitivamente asegurar, ¿no? La mejor calidad de vida a la población, a los habitantes, ¿no? Pero que esta mejor calidad de vida vaya de la mano también con la sostenibilidad del territorio, ¿no? Por eso se habla de un uso, ¿no? No solamente ordenado del suelo, sino un uso racional, ¿no? Del territorio, un uso equitativo con la finalidad de que estos beneficios que implica, pues, el estar viviendo dentro de un área urbana, se trate de distribuir en la misma medida, ¿no? A todos los habitantes, o sea, tratar de homogeneizar, en otras palabras, ¿no? Las condiciones urbanas, ¿no? Hacia la población en general y tratar de reducir a lo más posible estas brechas, ¿no? Que son casi estructurales, ¿no? Dentro de nuestra realidad nacional, de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Pero si me permites, quería terminar un poquito la idea de la multidisciplinariedad en lo que es la planificación urbana, en el sentido de que, claro, de repente se asocia de un modo, se ve más familiar, ¿no? De que la planificación urbana está a cargo de los arquitectos, ¿no? Que somos un poco los profesionales que estamos preparados para asumir estas labores de planificación. La medida que nos preparemos en todo lo que tiene que ver con la temática urbana, la línea de urbanismo, ¿no? Y por esta visión, pues, sistémica, ¿no? Integral que recibimos como parte de nuestra formación académica, esta costumbre, ¿no? De diseñar para resolver problemas, de repente a nivel micro, cuando hablamos de edificaciones arquitectónicas, y a nivel macro, cuando hablamos de los espacios urbanos en la ciudad, de repente nos pone, ¿no? Ciertamente en mejores condiciones para afrontar este tema de la planificación. Es importante que seamos conscientes que realmente la planificación urbana es multidisciplinaria, ¿no? En el sentido de que la ciudad, si bien la parte físico-territorial, vuelvo a repetir, es la base, ¿no? Tenemos que preparar como espacio necesario para que se desarrollen los otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo integral de la ciudad, ¿no? Como son el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto cultural e inclusive el aspecto político, ¿no? Entonces, tenemos también que contar con la participación para entender, ¿no? Todos estos otros aspectos, estas otras variables y encaminar el territorio de manera eficiente para que esos otros aspectos realmente, ¿no? Se encuentren con una base territorial aparente de acuerdo a cómo funciona, de acuerdo a su dinámica propia, ¿no? En el territorio que se esté planificando, pues de otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, para mí un profesional muy importante que va de la mano con el arquitecto es, por ejemplo, el economista, ¿no? El economista urbano. O la disciplina de la economía urbana es muy importante para poder entender un poco todo lo que es la dinámica urbana de la ciudad, que es bastante compleja, ¿no? Los sociólogos urbanos, ¿no? Los antropólogos urbanos, los ecologistas, los medioambientalistas, ¿no? Los abogados. También es importante contar dentro del staff de planificación urbana con los abogados porque son base importantísima con todo lo que tiene que ver con la asesoría legal, ¿no? En la ciudad no podemos hacer, por más que seamos autoridad, lo que de repente nuestra perspectiva personal nos impone, sino estamos sujetos a reglas, estamos sujetos a derechos ganados, ¿no? Con la dinámica que a través del tiempo ha ido llevando la ciudad, con zonificaciones, de repente que se da a través del tiempo. Entonces, para poder interpretar, ¿no? Todas esas bases legales,
es importantísimo, por ejemplo, contar con una asesoría legal, ¿no? Todo este tema del derecho urbanístico, que realmente es tan poco desarrollado, ¿no? En nuestro país. En realidad, yo he conocido muy pocos profesionales, he conocido uno realmente que llegó, ¿no?, a las instalaciones de lo que era Plan de Metro, y realmente con su capacidad pudo ir desarrollando, ¿no?, esta línea, ¿no? Entonces, después realmente es pues toda una especialidad que hay que prepararse, y si no la manejas, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Claro, y por lo que nos está usted explicando, arquitecta, o sea, puede ser, si bien es cierto, por lo que usted me comenta, que es un equipo multidisciplinario, definitivamente son estudios y son actividades que van a ser onerosas, caras. Sin embargo, me parece que es más caro no tenerlo, ¿no? Va a ser mucho más caro, porque prácticamente condenamos a que una ciudad no crezca. Y si crece, definitivamente el valor por metro cuadrado, pues no va a resultar, no va a ser una ciudad con sostenibilidad, ¿cierto? Así es, así es. Efectivamente, ¿no? Una ciudad planificada, definitivamente, para hablar de este indicador económico que usted acaba de mencionar, como es el valor del suelo, definitivamente, pues, ¿no? Una ciudad planificada que tenga realmente todos sus servicios, ¿no? Que maneje una dinámica adecuada a través de la cual las personas, pues, pueden desarrollar sus actividades económicas, sus actividades recreativas, sus actividades residenciales, de la mejor manera, definitivamente tendrá un mayor valor, ¿no? Que aquella ciudad o aquella área de la ciudad en donde realmente no se noten esas condiciones de planificación o no se hayan previsto, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. O sea, vuelvo a repetir, realmente la trascendencia, ¿no?, de la planificación urbana es importante entenderla, de repente hasta en cierta medida difundirla, ¿no? Porque no puede haber desarrollo en la ciudad si no hay una adecuada planificación urbana. O sea, nosotros no podemos desarrollar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sin tener la base física, sin tener el territorio preparado, porque si no, lo estamos haciendo de manera improvisada, ¿no? Lo estamos haciendo en el aire, ¿no? Sin... Claro, lo que criollamente se dice, lo hacemos al champazo. Así, ¿no?, es. Lo hacemos al champazo. Y justamente ese es un temita que de repente podríamos tocar, ¿no? Efectivamente, lo ideal sería tener un crecimiento de todas las ciudades de manera planificada, de manera sostenible, ¿no? Y tenemos ciudades que son un poco más desarrolladas que otras. Sin embargo, formal, ¿no? Y como país informal, tenemos también la necesidad y la obligación de poder formalizar a veces posiciones informales que cumplen con ciertos requisitos que señala la norma, ¿no? Y frente a ello, nosotros todos sabemos, los que estamos metidos en el tema del saneamiento, en lo que es la planificación, en el tema del urbanismo, de que COFOPRI efectivamente trata de dar legalidad, trata de dar formalidad a estas posesiones informales. Sin embargo, muchas veces este crecimiento, pues, no es planificado, ¿no? No es planificado. ¿Y qué actividades, cómo se podría afrontar esa informalidad y asumirla, y en todo caso volverla como una actividad de planificación? ¿Es posible eso? Bueno, es una tarea bastante difícil, ¿no? Ciertamente, porque hay que luchar contra hábitos y costumbres que se han, no sé, posicionado ya en nuestra sociedad informal, como usted dice, ¿no? Ahora, definitivamente también hay normas y normas, ¿no? Yo realmente, bueno, vamos aquí a vertir un poco nuestras opiniones, ¿no? Yo pienso que definitivamente la función de repente es valiosa, fue valiosa en la medida que con esa primera base con la que surgió, ¿no?
De repente de formalizar tal vez aquellas propiedades que durante décadas, ¿no? Generaciones enteras en nuestro país ya habían ocupado pues extensiones, ¿no? Importantes, y con el hecho de poder dar valor a sus posesiones y tener pues un bien capital que les permita después poder invertir, ¿no? Y a partir de eso ser el inicio de repente de un progreso, ¿no? Económico a nivel familiar, en fin, ¿no? Ese fue el espíritu, ¿no? De cómo inició COFOPRI. Pero yo pienso que a lo largo del tiempo, en realidad, es esa base, ¿no? Se ha ido tergiversando, ¿no? Para empezar, tenían ya un plazo de repente de culminación, ¿no? Pero sin embargo, ha venido postergándose y ampliándose y ampliándose, y supuestamente COFOPRI lo que quería era terminar con la informalidad, y para mí hasta cierto punto la está promoviendo, ¿no? Porque inclusive está regularizándose propiedades o invasiones que han surgido después, ¿no? De los inicios de COFOPRI. Entonces, yo no sé si ya ahora tienen fecha límite y terminada esa fecha, luego nuevamente ampliarán, ¿no? Y bueno, y esa pues, el tema de la necesidad de la vivienda, sí, pues también es cierto, es una necesidad básica de la población, pero es una necesidad a la cual hay que prestarle mucha atención, ¿no? A la que hay que hacerle un monitoreo importante, una vigilancia importante, porque es una necesidad que se presta mucho para el tema político, ¿no? Claro. Es la verdad, es una necesidad que se presta mucho para el tema político. Y después de esto, no sé, me gustaría hablar un poco, digamos, la trascendencia que hay entre la planificación urbana y la política también, porque en realidad la planificación urbana resulta siendo también un instrumento, fíjese, político, ¿no? Técnico, administrativo, ¿no? Normativo, o sea, lo trascendente de la planificación, ¿no? Pero cuando se toma solamente de manera aislada, ¿no? A alguno de esos aspectos, de repente no se está desarrollando pues una planificación, una debida planificación urbana, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, creo que el tema de COFOPRI se ha venido manejando muy solamente desde el aspecto político, ¿no? Entonces, se ha olvidado, la verdad, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, el tema técnico, ¿no? El tema normativo, ¿no? Entonces, o sea, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque inclusive se han, de la experiencia que he tenido, ¿no? A raíz de los casos, a raíz de los expedientes, ¿no? Del trabajo diario que hemos tenido, inclusive se ha reducido en cierta medida las limitaciones que se tenía, ¿no? Para la ocupación de ciertas áreas de riesgo, de ciertas áreas vulnerables, o sea, cada vez se ha reducido más esos límites que se colocaban, ¿no? En el territorio, ¿no? Por ejemplo, se han reducido las fajas marginales bajo las líneas de alta tensión, ¿no? Entre otras cosas, inclusive los márgenes de quebradas y esto, o sea, los límites mínimos allí, ¿no? Entonces, son situaciones, la verdad, bastante discutibles, ¿no? Y que hay, sí, que ¿no? Es sumamente complejo porque... Complejo, los bordes de cerro, las faldas de cerro, las zonas demasiado arenosas que tienen movimientos de licuefacción, ¿no? En nuestras zonas periféricas del Alto Trujillo y demás, entonces... Es algo que hay que revisar con mucho cuidado, ¿no? Claro, y sobre todo viéndolo como un concepto a nivel nacional, definitivamente, por un lado tenemos, ¿no? La necesidad de las personas, ¿no? Que bajo una normativa buscan formalizarse, y por el otro lado está la necesidad de una ciudad planificada que busca también crecer, pero de una manera sostenible. Muchas veces... la necesidad de las personas como la necesidad de las ciudades para poder crecer de una manera
planificada, colisionan. Por eso, estimados amigos, es importante capacitarse, tener una opinión formada, tener bastante teoría, tener bastante práctica y sobre todo, ¿no?, poder estar con los profesionales que realmente manejan el tema. Yo, bueno, antes de continuar con la entrevista, les hago saber de que están invitados a participar en el curso especializado en resolución de conflictos prediales y su vinculación registral. Empieza el lunes 22 de febrero, ¿no? Y es en modalidad virtual, y va a estar a cargo del doctor José Chuquihuanca Reina, que el doctor es una persona que maneja bastante el tema de derecho registral, comunidades campesinas, predios rurales y predios urbanos. Así que haciendo un paréntesis en la entrevista que tenemos con la arquitecta Cecilia, ¿no?, les quería hacer saber eso de que va a haber un curso y que de poder conjugar la teoría con la práctica, como lo está haciendo la arquitecta, ¿no? Definitivamente como ciudad necesitamos un crecimiento planificado. Pero por otro lado, tenemos personas que viven dentro de una ciudad o de repente están en un núcleo urbano, sin embargo, su crecimiento no ha sido del todo planificado, ¿no? Justamente de ese tema quería conversarle, arquitecta, ¿no? Había tocado un punto de vista muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que económicamente, ¿no?, la planificación afecta o la planificación contribuye a una ciudad, ¿no? ¿Cuáles serían estos factores que en todo caso harían valer un poco más esta ciudad, ¿no?, económicamente hablando? Porque una cosa de repente es que yo tenga mi casa y el día de hoy vale, por ejemplo, ¿no?, unos 100 mil soles, y de acá unos 10, 15 años va a valer 500 mil, 600 mil o de repente un poco más. Uno de esos factores viene a ser la planificación de manera integral, la planificación urbana. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Para hablar sobre este tema de cómo la planificación urbana incide, ¿no?, en el aspecto económico de la ciudad, realmente hay varias aristas, ¿no? Pero de repente podríamos tocar una de los instrumentos, ¿no?, una parte de los instrumentos técnicos que vienen con el tema de la planificación urbana, que es la zonificación, ¿no? La zonificación urbana. Entonces, la zonificación urbana, que de repente nosotros nos hemos acostumbrado a verla o a traducirla solamente a través del plano de zonificación, ¿no? Este plano con la propuesta de distintas áreas coloreadas en la ciudad, pero sin embargo, ¿no?, este plano de zonificación que nos va marcando las distintas categorías, ¿no?, además te indican, ¿no?, qué tipo de actividades tú podrías desarrollar dentro de esas categorías de zonificación, ¿no? Zonificamos, pues, las áreas residenciales, zonificamos las áreas comerciales, ¿no?, zonificamos las áreas industriales, las áreas de equipamientos también, ¿no?, que son unas áreas bastante importantes para poder equilibrar, ¿no?, todo lo que es la dinámica urbana en la ciudad. Porque si nosotros nos remontamos de repente al tema de la teoría, las funciones urbanas básicas en la ciudad, ¿no?, son las de definitivamente residir, ¿no es cierto? Por eso es que de repente la mayor proporción de áreas en la ciudad es vivienda, ¿no? Luego tenemos la necesidad de trabajar, porque definitivamente para poder subsistir tenemos que contar con una fuente de empleo a través de la cual podamos ser remunerados y satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y finalmente, la tercera actividad básica es justamente la de recrearnos, ¿no?, para equilibrar en realidad esas otras dos funciones de vivir y de trabajar. Es necesario para la estabilidad mental, para la salud física, ¿no?, la actividad de la recreación. Por eso es que son tan importantes también el tema de los espacios públicos, no solamente para la salud en sí de la ciudad, ¿no?, que nos ayuda a oxigenarla, que nos ayuda de repente a liberarla, sino también para la salud de la población y además para fomentar el encuentro, ¿no?, de la población y tratar de armar esas sinergias que son tan necesarias
para tratar de, en principio, darnos cuenta, concientizarnos sobre cuáles son nuestras problemáticas y también avizorar cuáles son nuestras potencialidades y como capital social, ¿no? También poner de nuestra parte, ver lo que nos toca para justamente poder solucionar esos problemas y poder aprovechar de la mejor manera esas potencialidades, esos recursos, ¿no? Que tenemos como ciudad. Entonces, y para eso, pues, la actividad que nos permite interrelacionar, ¿no? Todas esas áreas y desarrollar todas esas actividades, por ejemplo, es la circulación, ¿no? Entonces, son de repente cuatro variables básicas que básicas también que desarrollamos en la ciudad, que necesitamos tenerlas muy bien ordenadas y muy bien organizadas en la ciudad, ¿no? Entonces, en la medida que, no, que tengamos, si queremos hacer en nuestra ciudad, es muy fácil comparar, ¿no? Aquellas áreas, por ejemplo, que cuentan con estas cuatro variables de repente, ¿no? Dotadas de repente, ¿no? En la mejor medida, definitivamente en temas inmobiliarios, para empezar, son áreas que siempre tienen un valor por metro cuadrado mayor, ¿no? No solamente por las condiciones físicas que presentan, sino porque en realidad la convivencia, ¿no? La calidad misma del espacio urbano, ayuda, ¿no? Suma, ¿no? A que sean pues áreas de mayor que se reflejan también en su económico, ¿no? Por ejemplo, frente de repente a aquellas otras áreas que son conflictivas, ¿no? Aquellas áreas que realmente carecen de servicios, carecen de equipamientos, ¿no? Definitivamente van a ostentar, por ejemplo, un valor por metro cuadrado menor, ¿no? Esto para hablar en relación a temas inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Genial. Pero eso sí, no es, esa es una variable, ¿no? Esa es una variable, porque hay varias. Desde el punto de nosotros también, a partir de la planificación, en la medida que de repente propongamos la localización, ¿no? De una determinada actividad, de una determinada infraestructura en la ciudad, podemos dinamizar económicamente, ¿no? A la ciudad. Un mercado, por ejemplo, ¿no? Un hospital, ¿no? Por ejemplo, un equipamiento de repente cultural, ¿no? Educativo, definitivamente transforma, ¿no? El entorno en el que está ubicado, en su entorno inmediato, ¿no? Ciertamente, y también al final a toda la ciudad, porque se suma, ¿no? Al sistema de equipamiento, se suma al sistema de servicios que oferta esa ciudad, ¿no? Aparecen actividades económicas complementarias, por ejemplo, a esas infraestructuras que definitivamente dinamizan también la economía, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Hay realmente, yo siempre les digo a mis alumnos, con la planificación urbana en realidad tenemos un poder, ¿no? Un poder que la verdad de repente todavía no es muy conocido, las autoridades no son muy conscientes de eso, los planificadores, los diseñadores urbanos, de repente sí, pero falta pues, ¿no? Ese apoyo, esa decisión política que finalmente es la que promueve, la que garantiza, ¿no? Las acciones de planificación urbana desde el sector público, que es el llamado, ¿no? A través de las municipalidades a promover la planificación urbana y el desarrollo urbano de las ciudades. Pero también, ¿no? Es importante considerar que desde el punto de vista privado, también hay, no en cierta forma, sino realmente hay que ser cada vez más conscientes de que tenemos esa función ética con la ciudad, ¿no? O sea, cuando planteamos infraestructura, cuando planteamos inversión, ¿no? Que tiene que ver con infraestructura que se suma a la ciudad, todo diseñador urbano, todo planificador urbano, todo inversionista, ¿no? Privado, debe ser consciente que va a impactar en la ciudad y por lo tanto debe la ética social que de repente sí se maneja en otros territorios y frente a esas posibilidades, ¿no?
que le va a brindar la ciudad de desarrollar determinadas actividades económicas y revertir sus inversiones, también ser correspondido con la ciudad, y eso se puede hacer a través del diseño, ¿no? A través de repente del manejo adecuado de los retiros, a través de efectivamente considerar áreas de estacionamiento adecuadas, que ahora el estacionamiento se ha convertido en un problema tan serio, por ejemplo, en la ciudad, y los inversionistas privados, la verdad que quieren a lo más posible aprovechar sus terrenos con áreas techadas y tratar de liberarse, ¿no? De esas responsabilidades, ¿no? Dejar áreas de iluminación, de ventilación adecuadas, contribuir con la imagen, con el paisaje urbano de la ciudad, considerar dentro de sus propuestas, ¿no? Alternativas que mejoren, ¿no?, la imagen paisajística de la ciudad. Esa es una responsabilidad ética que a la larga redunda en beneficio de todos, inclusive de ellos mismos, porque hacen que sus edificaciones se conviertan en referentes urbanos, ¿no?, en la ciudad. Y eso la hacen conocida, se encuentran en el imaginario público, ¿no?, y evidentemente llama usuarios. Entonces, parte siempre, ¿no?, de esa responsabilidad ética, en este caso, de todos aquellos que sumamos infraestructuras para la ciudad, ¿no? Esta responsabilidad de ser correspondidos, como digo yo, con la ciudad. No solamente a través del pago de nuestros impuestos, que es importante, sino también, ¿no?, cómo mejoramos nuestra espacialidad urbana, el orden, la organización, el desarrollo de nuestra ciudad. Genial, arquitecta, y considerando todo ello, ¿no?, muchos de nosotros vivimos, hemos estado de visita, hemos estado unos días en la ciudad de Lima, ¿no?, y definitivamente Lima es la capital del Perú, y es una ciudad que tiene sus contrastes, tiene sus matices, es una ciudad muy ordenada, muy planificada, ¿no?, en ciertos distritos, y en otros no mucho, ¿no? Sin embargo, creo que todas sufren de lo mismo, ¿no?, respecto a las vías de circulación, ¿no?, uh-huh, respecto, uh-huh, al transporte urbano. Y las personas que hemos estado, que hemos vivido en Lima, ¿no?, definitivamente el transporte urbano es prácticamente, es un martirio, que todos tenemos que vivirlo efectivamente, ¿no?, que nos quita entre a veces 30, 40, una hora, dos horas diarias, ¿no? Y esto se podría evitar con la planificación urbana, ¿cierto? Así es. Miren, con el paso del tiempo, nuestras normas, ¿no?, en temas de planificación urbana, que también el tema de la normatividad en lo que es planificación urbana, ordenamiento territorial, pues es un tema también amplio, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo particularmente pienso que nuestras normativas en temas de planificación han ido mejorando e intentan mejorar, ¿no? Intentan inclusive plantear políticas nacionales a nivel de planificación. Hay algunos atisbos ahí que por mucho tiempo no se han visto, ¿no? Sin embargo, bueno, y como parte de perfeccionamiento, ¿no?, en el tema de nuestra normativa, por ejemplo, han aparecido dos variables importantes que antes no se consideraban como base, ¿no?, para la propuesta de nuestros planes urbanos, porque finalmente el producto estrella de lo que es la planificación urbana, entre comillas, son nuestros planes urbanos, ¿no?, nuestro plan de acondicionamiento. Según la escala en la que estemos interviniendo, nuestro plan de acondicionamiento territorial, nuestro plan de desarrollo urbano, nuestro esquema de ordenamiento urbano, nuestro plan de desarrollo metropolitano, bueno, etcétera, y toda la serie de planes hasta llegar a planes específicos cuando queremos intervenir de manera específica en un sector de la ciudad, ¿no? Entonces, antes realmente no se consideraba como un prerequisito, si queremos llamarlo así, las variables de análisis de riesgos, ¿no?, y la variable que estamos hablando ahora, que es justamente la movilidad urbana, ¿no? Solamente de repente hacíamos por ahí como parte de los instrumentos técnicos, así como de la zonificación, un esquema vial para la ciudad, un plan vial para la ciudad, el componente vial. Pero ahora se ha incorporado dentro de la normativa
y como un componente importante dentro de lo que son los planes urbanos, también, ¿no? El plan de movilidad urbana para la ciudad. Y siendo acorde con los tiempos modernos y la pandemia, como lo he escuchado yo, me he vuelto fanática de escuchar las conferencias académicas y realmente que están siendo tan ricas, tan importantes, ¿no? Durante esta época de la pandemia, que nos ayudan a sobrellevar esta situación. La pandemia lo que ha hecho es acelerar las tendencias, ¿no? Eso es lo que ha hecho, acelerar las tendencias. O sea, ya habían ciertas presiones que se venían dando en las ciudades y lo que la pandemia ha hecho finalmente es acelerarlas, ¿no? Entonces, una de esas tendencias, una de esas presiones que se han ido ocurriendo en las ciudades de todo el mundo en general, ¿no? Y las nuestras no han sido exentas de ellas. Sino que yo siento que no hemos sido tan operativos como lamentablemente, así como somos informales, también parte de nuestra idiosincrasia, no sé cómo llamarlo, es esta de no ser tan operativos en la solución de nuestras problemáticas o de esperar a que venga alguien, un iluminado de fuera generalmente, a solucionar nuestros problemas cuando eso no debe ser así, ¿no? O sea, nosotros debemos asumir la confianza en nosotros mismos y así como hacemos tantos diagnósticos, tantos análisis, planteemos también la propuesta, ¿no? O sea, tenemos la misma materia gris, experimentamos diariamente el problema porque tiene que venir o esperar al iluminado de fuera para solucionarlo. Bueno, ese también es otro tema, como una de repente de las falencias de nuestro sistema de planificación. Pero bueno, para seguir con el tema de la movilidad, entonces, la movilidad. Realmente, estos planes de movilidad o esta nueva variable de la movilidad nos ha hecho concebir justamente, ¿no? El tema de la vialidad y el tema del transporte en la ciudad de un modo mucho más amplio, ¿no? No nos vamos a circunscribir solamente al vehículo, ¿no? Que en las generaciones anteriores, décadas atrás, había ido ganando terreno, o sea, había desplazado totalmente al peatón, ¿no? Y prácticamente en las ciudades planificábamos, las diseñábamos, o crecía con esa evolución espontánea que a mí también me gusta decir que lamentablemente nuestras ciudades, más que planificadas, han crecido por evolución espontánea, ¿no? De Trujillo de repente está en el lugar en el que está por todas las bondades que como territorio tiene desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Más que por acciones de planificación concretas y decisiones políticas que hayan tomado quienes gestionan, ¿no? O quienes la gestionan. Entonces, para no salirme del tema de la movilidad urbana, ya hace que se considere, ¿no? Efectivamente, no podemos negar que el automóvil es un elemento importante para el traslado, ¿no? De la población. Pero analizar finalmente cuáles son los modos y los intereses, ¿no? Por los cuales la población se transporta. Y además, cuestionar, ¿no? Efectivamente que el automóvil, el transporte, sobre todo privado, es una modalidad de transporte realmente que presenta bastantes desventajas para la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de demasiada área de la ciudad que se pierde, ¿no? Preparando, pues, dejando esas grandes vías, estas grandes autopistas para darle toda la comodidad y toda la ventaja, ¿no? Para que el automóvil se traslade cada vez más rápido y mayor cantidad de volumen o un volumen mayor de automóviles. Y además del tema de contaminación. El desgaste de energía que eso implica por el tema de combustibles, ¿no? Y cómo el mayor número de automóviles han ido sumando a los problemas de congestión de la ciudad. Porque además no es un tipo de transporte, digamos, muy eficiente, porque en un automóvil privado, si tienes a toda la familia completa, puedes trasladar máximo a 4 o 5 personas, ajustándolas un poco más 6, ¿no?
Entonces, habría que priorizar de repente versus el transporte privado, el transporte público, ¿no? Y el transporte público eficiente, rápido, como hay en otras realidades, ¿no? O tratar de encontrar algunas estrategias como el transporte segregado, ¿no? Un poco combinaciones de tipos de transporte que ayuden a solucionar un poco esta problemática y sean más eficientes, porque de repente con el mismo gasto de energía trasladen a una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema que existe? Que en realidad, para poder hacer una organización del transporte, como yo lo veo, ¿no? Necesitas contar con la disponibilidad de las áreas. Y lamentablemente ahí viene, por otro lado, el problema de nuestro crecimiento informal como ciudades y de esta costumbre que siempre tenemos de querer sacarle la vuelta a la norma y de querer aprovechar al máximo, de repente, el tema de los parámetros urbanos tiene una razón de ser que es justamente la previsión para las necesidades futuras. Entonces, una de esos parámetros son los retiros, ¿no? Sobre las fachadas de las, de los predios, más sobre aquellas que se encuentran ubicadas en vías importantes de la ciudad. A lo mejor se puedan necesitar para ampliar las secciones viales. Pero si no guardamos esas áreas de retiro, las ocupamos hasta el límite de propiedad, ¿no? Entonces, en el caso de que queramos liberar, por ejemplo, esas áreas para poder establecer estas estrategias que les digo de segregación de transporte entre lo que es el transporte público y el transporte privado, ahora, ¿no? Este nuevo vehículo menor que se ha vuelto tan importante, que es la bicicleta. Y también, así como es la pandemia, la bicicleta también ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque va con las tendencias actuales, no solamente, vuelvo a repetir, de salud de la ciudad, sino de salud de la población, ¿no? Esta nueva tendencia que todos tenemos de querer ser más saludables, de querer vivir más en el tiempo, ¿no? Este transporte es un transporte que fomenta la vida saludable, ¿no? El ejercicio, el menor desgaste de energía, ¿no? El menor tema de contaminación para la ciudad. Entonces, no se necesita tantas áreas para poder estacionarlas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero para que todas estas variables en temas de movilidad urbana encuentren cabida en la ciudad tiene que estar preparada o tendríamos que prepararla. Y si actualmente observamos nuestra ciudad, yo particularmente veo que la mayoría de nuestras vías principales no cuentan con las secciones aparentes y necesarias para que todas esas variables de las que les he hablado, que son mínimo tres y falta la peatonal, ¿no? O sea, la gente también quiere caminar, ¿no? Encuentro cierta insuficiencia, la verdad, ¿no? Entonces ahí va a implicar hacer medidas de transformación espaciales, de infraestructura, aspectos legales, ¿no? Importantes en la ciudad. Expropiaciones para las ampliaciones de las secciones viales, para la continuidad de las vías, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que dificulta, ¿no? Que no ayuda a que nuestras ciudades pues ingresen, ¿no? A esta tendencia en temas de planificación que son importantes, ¿no? Que son oportunas en realidad, ¿no? Claro, genial. Y el caso de el caso de Lima, pues es un tema bastante serio, ¿no? Sí. El caso de Lima es un tema bastante serio. Definitivamente. Muy serio, definitivamente, ¿no? Ahora, o sea, nosotros, usted bien lo ha dicho, arquitecta, y es importante, ¿no? Que las personas que están en estos momentos conectadas y quienes van a ver posteriormente el video sepan,
¿Qué tan importante es capacitarse, así como también la planificación, como le está diciendo la arquitecta Cecilia, ¿no? Por eso, estimados amigos, yo les invito a que se inscriban al curso especializado de resolución y conflictos prediales y vinculación registral. Es muy importante porque justamente va a ser dictado por una persona, por el doctor José Chuquihuanca Reina, quien trabaja dentro de registros públicos, ¿no? Quien es especialista en la materia y definitivamente les va a hacer saber y les va a dar a conocer toda esta información práctica. Arquitecta, usted había dicho también algo muy interesante, ¿no? De que la pandemia ha desnudado muchas cosas y muchos problemas que han estado ocultos dentro de una ciudad, ¿no? Nosotros, que hemos vivido en una ciudad antes de la pandemia, hemos estado preocupados en movilizarnos en nuestro auto, tal vez en transporte público. Bueno, si no, lo hacíamos pues caminando, ¿no? Y ya la bicicleta había pasado a un segundo plano, definitivamente, ¿no? En cambio ahora, hablar de bicicleta es hablar de un sinónimo de salud. Del mismo modo, los espacios públicos ya no es tener solo un parque bonito, sino es un parque que nos va a nosotros dar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, tratando de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Tratemos de rescatar estas necesidades que tenemos como ciudades, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros más adelante, cuando pretendamos crecer como ciudad, tengámoslo como variable, ¿cierto? Así es. Así es este son, bueno, he enumerado las variables básicas, ¿no? Porque en realidad el tema de prevenir el crecimiento urbano de la ciudad, pues, es, este, ¿qué le digo? Transversal, ¿no? A varios aspectos. Los espacios públicos, ya que usted me hace, digamos, proyectar mi atención en ese sentido, así como he hablado de la movilidad, que también es considerada, ¿no?, una variable y una función urbana básica en la ciudad, de igual manera la recreación, como lo había comentado, ¿no? ¿Por qué es importante la recreación? Cuando conversamos en las clases de urbanismo, ¿no?, en la universidad con los alumnos, terminan a veces sorprendiéndose, ¿no? Bueno, pero la recreación, ¿por qué resulta siendo una actividad básica en un principio, ¿no? Pero luego inmediatamente nuestro sentido común nos hace ubicarnos, ¿no? Ahora mismo, para tocar nuevamente el tema de la pandemia y estar, digamos, ¿no?, dentro del momento actual, que es importante también reflexionarnos y darnos cuenta para que una vez que todo esto pase, realmente pues nos demos cuenta de todo lo importante que es las necesidades básicas que tenemos que cubrir y que tenemos que apreciar, ¿no?, que nos brinda nuestra ciudad. Por ejemplo, ahora escucho mucho en temas de salud, claro, ahorita estamos con el tema de la pandemia, después dicen que va a venir la pandemia de la salud mental, ¿no? Ustedes probablemente han escuchado. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el tema de la salud mental? Porque no estamos saliendo a disiparnos, no estamos saliendo a recrearnos, ¿no? Unido, por ejemplo, al tema del trabajo virtual, que realmente es tan demandante, yo lo he vivido, lo vivo, ¿no? El tema de las clases de la universidad son muchísimo más demandantes que en el tema presencial. Entonces, somos el ser humano, ¿no? Es un, digamos, un ser vivo, ¿no? Dentro de sus características básicas, el tema de la socialización, ¿no? O sea, somos seres, pues, sociables. Cuando no somos seres sociables es porque algo anda mal en nosotros, ¿no? Ahora, ese tema de la socialización, si bien tiene una, digamos, una arista, ¿no?, de salud, ¿no? Vuelvo a repetir, de salud física y de salud mental, es verdad, sino porque en los tiempos modernos ha resultado el problema del estrés. ¿Por qué? Porque la gente solamente vive para trabajar, ¿no? Del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, y las horas de trabajo hasta antes de la pandemia se habían, pues, había mucha presión, ¿no?, laboral, inclusive cuando se convoca a los profesionales acostumbrados a trabajar sobre presión, dicen las convocatorias o decían, ¿no?
Entonces, y ahí empiezan los problemas, empiezan los surmenage, empiezan el estrés, ¿no? Porque hay una sobrecarga laboral y no la estamos equilibrando con la recreación, ¿no? Ahora, para eso están los espacios de la recreación, ¿no? La recreación activa y la recreación pasiva, ¿no? La recreación activa, por el tema de la salud física, es el deporte para correr, ¿no? Esa es la recreación activa, todo lo que viene tiene que ver de repente con las actividades deportivas. Pasiva también, porque el hecho de caminar, el hecho de contemplar, ¿no? Ahora cada vez más hemos estado volteando la mirada a la importancia de la meditación, de la contemplación como temas de salud. Lo podemos hacer en nuestros espacios recreativos, en nuestros parques, ¿no? En nuestras áreas verdes, teniendo pues el entorno urbano paisajístico adecuado, ¿no? Cada vez más, antes de la pandemia, yo suelo mucho correr, ¿no? Y me daba mucho gusto ver en los parques que cada vez es más frecuente los grupos que hacen tai chi, los grupos que se juntan a hacer aeróbicos ahí en los parques, ¿no? Gente que está haciendo yoga, porque son necesidades básicas, ¿no? Que en realidad que permanentemente han existido, pero vuelvo a repetir, la vida moderna y ahora la pandemia las están transparentando mucho más, ¿no? Esa es una parte de la necesidad y de la importancia de los espacios de recreación. Pero otra parte importante de los espacios de recreación, de repente aquí lo estamos viendo desde el punto de vista más individual, ¿no? A nivel de la salud del ser humano. Pero la otra parte importante y la función que cumplen los espacios de recreación es de crear esas sinergias que en algún momento hablé, ¿no? Y por ejemplo, uno de los grandes problemas que afronta nuestra ciudad es justamente que esa sinergia urbana, nuestra ciudad en general, ¿no? Peruana en general, que esa sinergia urbana no termina de consolidarse, ¿no? Esa semilla no termina de germinar. De repente ahora lo más notorio que ha sido, y no sé si ha sido del todo correcto, es esta marcha que hemos visto y que finalmente logró destituir a este presidente que se había autonombrado, ¿no? Y que todos de algún modo nos sentíamos burlados e indignados. De repente ese ha sido tal vez un ejemplo, bueno, al que yo también siempre recurro para demostrar cómo la sinergia urbana tiene un poder pues insospechado y cómo podríamos transformar la sociedad y nuestras ciudades si nosotros no los propusiéramos, ¿no? Entonces, los espacios públicos, ¿no? Finalmente se convierten en los puntos de encuentro en donde las personas empezamos a de repente frecuentarnos, de repente a mirarnos, ¿no? Darnos cuenta que somos vecinos de un determinado territorio, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a socializar, en algún momento de repente vamos a hablar por algún problema que encontramos ahí en nuestro parque, en nuestra calle, ¿no? Etcétera. Algún momento vamos a ver la riqueza, el potencial, el recurso, ¿no? Que tenemos dentro de nuestro entorno barrial, por ejemplo. Y así todos, ¿no? Si esto es haciendo efecto multiplicador, toda la población adquiriría esta costumbre, ¿no? Estos puntos en principio de socializar, de intercambiar ideas, ¿no? Efectivamente, que este capital social, que es la población, empiece a cobrar vida, ¿no? Y en principio a identificarse con su entorno, ¿no? A empezar a tomar iniciativas, ¿no? De cómo de repente, primero identificar sus problemas, luego de repente, claro, tocarle las puertas a la autoridad y pedir que se solucionen. Y luego de repente, en un tercer paso, que para mí sería el más valioso, no esperar a que sea necesariamente la autoridad la que solucione tus problemáticas o aproveche esas potencialidades que tú has detectado, ¿no? En tu sector, en tu entorno, en tu territorio, sino que empecemos a concientizarnos que finalmente la gestión de la ciudad y la gestión del desarrollo lo hacemos todos, ¿no? Lo hacemos todos.
desde que, para hablar de un tema muy simple, desde que cuidamos el jardincito que está en la parte delantera de nuestra casa, desde que barremos nuestra calle, desde que nos preocupamos porque nuestra fachada esté limpia, por ejemplo, y con eso mejoramos, ¿no?, el paisaje urbano de nuestro barrio primero y de nuestra ciudad después, ya estamos colaborando, ya estamos haciendo. ¿Qué más si empezamos a hacer colectivismo, ¿no? Organizamos colectivos urbanos, ¿no? En pos de tantos ideales que hay para mejorar, ¿no? A nivel de la ciudad, ¿no? Entonces, todo eso es a partir de que podamos encontrarnos y podamos interactuar. Y eso no lo vamos a hacer telepáticamente, todavía no. De repente, en algún momento en el futuro, que yo creo que eso ocurrirá, ¿no? Pero bueno, así como estamos ahorita en el entorno virtual y ahorita estamos haciendo un poco parte de ese, de difundir, ¿no?, un poco estas ideas, ¿no? Hasta cierto punto este apostolado que intentamos hacer, ¿no? Con un poco compartir lo poco de repente que hayamos aprendido, ¿no?, en esta experiencia de vida, en esta experiencia académica, ¿no? Entonces, para eso sirven también los espacios públicos, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Tener una espacialidad urbana apropiada que invite, que propicie, ¿no?, a que la gente finalmente se dé cuenta ese capital social tan importante, ¿no?, que se constituye y que puede transformar, ¿no?, su realidad, ¿no?, su realidad urbana, para empezar, ¿no? Genial, arquitecta. Bueno, hemos tocado un tema muy importante y sobre todo, ¿no?, usted nos ha hecho saber la importancia que tiene la planificación y sobre todo también cómo enfrentar estas nuevas tendencias, estas necesidades que tenemos como ciudad, porque al fin y al cabo, ¿no?, lo que nosotros como persona tengamos calidad de vida, el objeto de las ciudades somos nosotros, ¿no? Entonces, es importante lo que hoy día usted nos acaba de explicar, arquitecta. Definitivamente, esperamos haber sembrado una semillita, ¿no?, algo, una inquietud entre las personas que en estos momentos se encuentran conectadas y quienes van a ver el posterior video, en que aquí hay una rama, hay una especialidad, la cual es interesante que ustedes puedan investigar, ¿no? Puede ser por cursos, puede ser también mediante información gratuita que hay en la web, pero sobre todo, estimados amigos, que ustedes puedan profundizar en el tema. Y eso les va a llevar a conocer un poco más y sobre todo a ver qué tan necesario es eso, son estos conocimientos en estos momentos. Es importantísimo. Nosotros le agradecemos bastante haber aceptado la invitación por parte de Indesa, arquitecta Cecilia, ¿no? ¿Y qué consejo les daría a los amigos que en estos momentos se encuentran conectados? ¿Qué les diría respecto a la planificación urbana? Bueno, en principio, la planificación urbana es, digamos, un área importante de ejercicio profesional, ¿no? Eso. Inclusive, digamos que en el ambiente profesional, ¿no?, de lo que es la planificación urbana, cuando siempre pues estamos en encuentros, en simposios, ¿no?, o en reuniones de trabajo, ¿no?, siempre se dice que hay escasez de técnicos, ¿no? Es verdad que hay escasez de técnicos en los temas de planificación urbana, de ordenamiento territorial, ¿no?, que también es un aspecto muy importante, es todo un proceso que tiene que ver con la planificación urbana, o mejor dicho, la planificación urbana tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, es verdad, hay una escasez de técnicos, de profesionales en esta línea, que es una rama tan interesante, tan amplia, tiene muchas especialidades, ¿no? Ahora hemos tocado aspectos de repente así generales, ¿no?, pero realmente hay muchas especialidades. El tema del saneamiento resulta siendo también una especialidad y un requisito, ¿no?, para el tema de la planificación, para el tema de la inversión en la ciudad, tanto pública como privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, invitarlos, ¿no?, a que realmente, si les interesa, incursionen,
¿no? La verdad, sé que la institución, digamos, tiene mucha, está teniendo bastante acogida en la comunidad académica, ¿no? Entonces, invitarlos que incursionen en el ejercicio profesional de la planificación urbana, que se preparen, que se preparen aquellos que ya han seguido una carrera, ¿no? Que trata la temática de la planificación urbana, que se animen también a digamos, ejercerla, ¿no? Y paralelamente ir perfeccionando su formación, ¿no? Pero que se animen a ejercerla, porque realmente la experiencia se gana también a partir del ejercicio, no solamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Y paralelamente, pues como siempre yo les digo a mis alumnos, los arquitectos, los urbanistas, los planificadores en general, ¿no? Y todo profesional, a decir verdad. Hoy por hoy, la sociedad, ¿no? Los avances científicos y tecnológicos en toda línea nos exige prepararnos continuamente, ¿no? Es la verdad. Genial, y genial. Además, la planificación urbana es tan necesaria y se va a convertir después de la pandemia tan necesaria para las ciudades que yo creo que se van a aperturar muchas áreas de trabajo, ¿no? Muchas oportunidades de trabajo. Genial, genial, arquitecta. Bueno, nosotros le agradecemos, ¿no? Le agradecemos por haber estado, por haber compartido una hora de su tiempo. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan un muy bonito sábado. Igual, arquitecta, le deseo un buen fin de semana. Y bueno, esperamos. Gracias por la invitación, no quería dejar de decir eso, ¿no? Les agradezco mucho haber pensado en mí, muy honrada y con mucho gusto de haber colaborado, ¿no? Como usted dice, con una semillita, con un granito de arena en el desarrollo, ¿no? En buscar el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro territorio, de nuestro país que tanto lo necesita. Gracias. Genial, gracias. Hasta luego.